Vale, chicos, quería ver esto con vosotros. Es un vídeo que salió hace 7 años, ¿vale? Pero es de Crowcat, que es uno de mis youtubers favoritos, la verdad. Pero tiene un vídeo que compara el GTA 4 con el 5. Y lo que quiero ver es pensar o teorizar sobre cómo sería el GTA 6. Porque claro, de los leaks se puede hablar, ¿no? O sea, no se puede enseñar nada de los leaks, pero se puede hablar. En ese vídeo, bueno, en ese sueño que tuve, que vi el GTA 6, ¿vale? Yo leaks y eso no veo, pues soy una persona decente, no como vosotros. En ese sueño que tuve, se veía algo muy parecido a lo que había en el GTA 4, ¿vale? Que se echó mucho de menos en el GTA 5, que era el sistema de físicas Euphoria, ¿vale? Que es lo que hace que los NPCs y tu jugador y tal reaccionen de una manera súper realista, pero también divertida, ¿sabes? Y creo que en este vídeo salía de cómo funcionaba. Bueno, te detienen por estar en la calle. La verdad es que bastante realista, siendo como es 2023. Las físicas del GTA 5 no estaban mal, pero es que mira, comparado con las del GTA 4, tío, que reaccionaban a absolutamente todo, tío. Era una puta locura. Y no sé por qué decidieron no hacerlo otra vez con ella. A lo mejor es que los de Euphoria les pidieron mucha pasta o los de Rockstar ratearon un poco, ¿sabes? Pero en el sueño que vi, tenía pinta de que tenía el sistema de Euphoria, ¿sabes? Pero es que no era solo en plan las físicas de Ragdoll cuando les pegabas o cuando les disparabas, es que literalmente se sujetaban a la puerta del coche si le robabas a alguien, ¿sabes? Y se quedaban ahí como colgando durante un rato mientras movían las patas, era la polla, tío. Eran unos detalles que es que el GTA V no tenía. Mira, 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 cómo reacciona. O sea, con esas físicas está reaccionando más fuerte que Ibai viendo una sesión de Bizarrap, o sea, cabrón. Mira cómo se gira. Mira, y sigue disparando y todo, eso es la polla, tío. Yo me acuerdo que podías tener el puto cohete, ¿vale? El lanzacohetes en la mano, que si te disparaban o algo, se te activaban las físicas, tú, mientras tu personaje se estaba moviendo raro, podías disparar el lanzacohetes, ¿sabes? Y darte en el pie sin querer, ¿sabes? Porque estaba apuntando justo el lanzacohetes al suelo y te dabas y salías volando, ¿sabes? Esas cosas eran como, te jodían obviamente, pero era la polla y era súper divertido que te pasaran esas cosas. Y lo mismo con otras armas, ¿sabes? Con la SMG, por ejemplo, estabas, te disparaban, tu personaje empezaba a hacer así y podías hacer prrr, ¿sabes? Eso el GTA V no lo tiene. Y es eso, en el GTA V no es tan mal, pero no tienen ese nivel, ¿sabes? De ¡buah! Y es que los otros siguen disparando, además, tío, la polla, eso. Y lo que va a molar del 6 también es que parece ser que va a tener muchos sistemas de roleo, ¿vale? Y no en plan Marbella Vice. Me refiero a en el single player vas a poder interactuar con un montón de cosas, ¿sabes? Vamos, tener claro que si enseñan el GTA 6 no va a ser ni en un E3, ni en una conferencia de Sony, ni Xbox, ni nada así. O sea, GTA 6 va a ser presentado. Mira, es que eso es la polla, tío. Va a ser presentado directamente por Rockstar. Un día Rockstar se va a levantar y va a decir: chicos, aquí está el tráiler. Y va a ser la mierda más vista. Va a hacer récord eso. O sea, es el juego más esperado de la historia, seguramente. Y no estoy exagerando. Y eso, viéndolo con perspectiva, o sea, tú te pones ahora el tráiler del GTA V, yo me lo puse ayer. Y joder, es que en verdad da igual que tarden 10 años en hacerlo, ¿vale? A todos nos toca la polla, obviamente. Y sabemos que una de las grandes razones de por qué lo han hecho así es por las tarjetas del online y por todo lo que están monetizando con el online. Pero sí que es verdad que también Rockstar, por norma general, siempre van a sacar algo pulido y algo que rompa lo preestablecido a la hora de hacer videojuegos, ¿sabes? Y ellos lo saben. Saben que GTA es la saga más esperada de la historia de los videojuegos y saben que si quieren estar otra vez 10 años rascándose los huevos sin sacar otro GTA, si quieren estar así otra vez, tienen que hacer un juego así. Porque yo, por ejemplo, con el Starfield noto que veo difícil que sea un juego que se juegue dentro de 10 años. Que ojalá sí, ¿sabes? Con mods y todo eso. Pero veo mucho menos hype por hacer mods y cosas así comparado con lo que era Skyrim, ¿sabes? Y por eso Skyrim sigue siendo un juego muy jugado a día de hoy. Podías disparar a la mano y todo, tío. Les quitabas el arma, tío. Es que me cago en la puta, tío. Que podías coger mierdas y todo, tío. Y romper. Nada, es que era la polla, tío. ¿Y os acordáis el vídeo que hice del mod que metía como algo antigravedad que hacía que todos los coches como que empezaran a volar y a seguirte? Era la polla ese mod, tío. Lo tengo que mutear, chicos, por temas de derechos. Sí, derechos. Era la polla, tío. Era un mod que hacía que todos los coches empezaran a comportarse de manera extraña, ¿sabes? Y tú no lo controlabas. O sea, el coche te controlaba a ti. No, 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 no. Fuera de acá. Esto no es un lugar seguro, coño. Fuera.
La polla, tío. Este mod ahora tendría que estar mucho más currado, seguramente. Lo que sí que creo es que van a meter. Bueno, a ver, comprando. Habiendo comprado. ¿Qué es lo que hicieron? ¿No? ¿Compraron 5M? ¿O qué fue lo que compraron? Era 5M. Que claro, a lo mejor haciendo eso es como que ya están indicando que van a facilitar la creación de mods, ¿sabes? Implementar mods en el juego. Que eso es la puta hostia, ¿sabes? Que una compañía haga eso. Porque ahora mismo con Starfield está capado lo de modear porque no han sacado los tools de modear, ¿sabes? Pero cuando lo saquen, que creo que lo sacan el mes que viene o algo así, pues puede cambiar el juego completamente, ¿sabes? Mira cómo se quedaban sujetos, tío. Sujetaban a lo que pudieran. Y las físicas de cuando te caías de la moto, tío, la polla, tío. A lo mejor lo que quisieron hacer en el GTA V lo hicieron a posta, ¿sabes? No fue ni por pasta ni por nada así, sino que fue por hacerlo más realista. A lo mejor, ¿sabes? Porque era un poco goofy. Las físicas de Euphoria, pero eran increíbles, tío. Pues sí, el agua obviamente se ve mil veces mejor en el GTA V, o sea, eso. Pero mira, otra cosa. Eso sí que es verdad. Las físicas del GTA IV en el agua, o sea. ¿Estáis viendo eso? Que hace una puta ondulación en el agua. Por el viento de las aspas del puto helicóptero. Es que es una puta fumada, tío. Y por cierto, había un vídeo de. Creo que lo vimos, ¿no? De cómo iba a ser el agua del GTA 5, del GTA 6. Porque parece. No sé dónde se filtró. A ver. Vale, es francés. Pero sí, algo de que Nvidia tiene experiencia con el Waveworks 1.0, que es como el sistema de físicas de agua. Y, o So sea, el here it puto is. agua, mirar esto. Nvidia. Look at Hola. that. Oh, we have it's a French Me parece una puta damn, locura, dude, tío, como that sea así. is Cómo choca con las lovely. rocas y Can you eso. imagine the complexity in that stuff right there? No, esto no es Yeah. un leak They put de. the No. big boulder in the Ese middle no to es el de los showcase sueños. how Esto es un leak sick de their un tío que physics dice are. que They're va a like, ser look así, en where it plan, va a hits usar the este sistema de boulder and físicas. falls off of it. Mirad Great los job with the FPS. stuff. You're A ver, no making te. Es perfect que there. mucha gente le tira mierda a la inteligencia artificial, ¿vale? Pero lo que muchos no saben es que la inteligencia artificial puede hacer que esto se haga así sin consumir tantos recursos de tu PC, ¿sabes? Lo mismo pasa con el DLSS del Cyberpunk y todas las mierdas estas que están metiendo nuevas en el Cyberpunk. Nosotros lo hemos podido jugar en ultra a esa calidad y en stream encima, chupando la gráfica, todo lo que tira el OBS para streamear, en ultra a 150 FPS o algo así, con todo en ultra, gracias a eso, tío. Y creo que es el futuro de los videojuegos. Usar esas herramientas no para robar, yo qué sé, contenido a gente de Deviantar, sino para hacer cosas así, ¿sabes? Cosas impresionantes, increíbles, que se vean de puta madre, pero que no consuman recursos. Este es el vídeo que vimos, sí, este es. Esto es una puta locura, tío. GTA 6 Water Test, el futuro de los gráficos de agua. Mira cómo rompe contra las olas, tío. Este no es muy distinto al del GTA 5 visualmente hablando, pero de físicas, joder, esto no tiene el GTA 5. ASMR, cabrón. Claro, esto hacía que todo se llenara. Todo el puto cubo este se llena de agua. Hasta arriba. Cabrón. Y el agua fluye por donde le da la gana, ¿sabes? En plan de, voy por aquí. Voy por aquí porque tiene sentido, ¿sabes? No sé qué va a pasar, pero se va a venir un puto juegazo, tío. Es que yo creo que van a hacer récords, pero de todo tipo. Van a hacer récords en el tráiler de YouTube, ¿vale? En 24 horas. Va a ser el tráiler más visto de la historia en 24 horas. También va a hacer récords en Twitch. Va a hacer récord de ventas, eso está clarísimo. O sea, ¿cuál ha sido el juego así más vendido de la historia después de que saliera GTA V? ¿Cuál es el más vendido en menos tiempo, diríais vosotros? ¿Minecraft? Sí, pero Minecraft ya salió antes. Yo me refiero a un juego que haya salido después de GTA V, que haya generado el mismo nivel de hype y que haya tenido unas ventas estratosféricas. ¿Puedes dejar de decir Pou? Es que míralo. ¡Pof! La lista de los juegos más vendidos. Minecraft número 1 con 238 millones de. Quitar las tetas esas, coño. 238 millones de copias vendidas. ¡Qué puta fumada! Y esto GTA 6 jamás lo superará. ¿Sabéis por qué? Porque hay muchísimos padres que jamás le comprarían el GTA 6 a sus hijos. Y en cambio Minecraft sí. Pero el GTA 5, 135 millones de copias. Que claro, tenéis que pensar. Yo, por ejemplo, soy gilipollas y Rockstar es muy lista y yo creo que tengo que tener a lo mejor dos copias mínimo. No, tres, miento, tres. De cuando salió por primera vez en Play 3 y Xbox 360, de cuando salió en PC y de cuando salió la remaster de en Play 5. O sea, que jugadores reales que lo tengan, chiquitas en plan copias duplicadas, serán muchos menos, pero claro, es parte de la estrategia. Es como Skyrim, ¿sabes? Skyrim la han hecho un remaster hasta, o sea, han hecho en la Switch, en PC. En todas las consolas posibles. En una nevera Smart, cabrón. En el puto Apple Watch. O sea, te puedes encontrar hasta en la puta Nintendo DS, cabrón. Tetris Electronic Arts en 2006. ¿Ah? ¿Eh? De móvil. Ok, tío.
su, suscríbete y dale like si quieres, su, suscríbete y dale like.